Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otra maravillosa y suculenta semana consumiendo otro capítulo de las Mahou Shoujo pornográficas. Eso, ese estilo de Mahou Shoujo que yo sí que conozco. Son luces y colores con mascotas y ataques luminosos. Soy la chica más que mantiene sobre este pueblo. Nunca iré a una pelea. Bueno, chicos, hoy llego bastante tarde. Los miércoles, para mi alegría, los miércoles es mi descanso. O sea, es mi felicidad los miércoles. Y la verdad es que los miércoles tengo 4 animes que grabarme. Antes eran 7, he quitado 3. Y la verdad es que ha sido bien que justamente este anime maravilloso, que tiene el mejor apoyo de la semana, caiga este día. Así que gracias a los que aún seguís por aquí después de los primeros capítulos. El capítulo anterior no llegó a la cuota de sin censura, así que lamentablemente no lo puedo otorgar. También puedo, o sea, ya he dicho que aunque no llegue en la semana lo que es la cuota solicitada, en cualquier momento lo puedo hacer. Digamos que de aquí a un mes ese vídeo llega a más de 20 likes y más de 3 comentarios. Vale, pues alguien encargado me tiene que escribir diciendo, Perkin, ya está, ya hemos llegado. Puedes hacer el enlace. Yo me tomo el tiempo y lo hago. Pero eso, de verdad, gracias por seguir aquí. La verdad es que yo no estoy, como ya he dicho, los comentarios no estoy respondiendo ya porque tengo demasiado poco tiempo y el poco tiempo que tengo lo hago para grabarme y todas las cosas y los comentarios se van a ir acumulando. Pero ya, de poco a poco ya me iré acabando todo. O sea, quiero que sepáis de verdad que vuestros comentarios de estos vídeos no se pasan por alto. Yo los leo y me parto el culo con lo que me decís. Hay gente que es un poco especialista, por ejemplo, el otro día con el capítulo de Frieren, se sintió muy ofendida porque llamase a estos capítulos relleno. Y yo, mira, mira, no me jodas. O sea, de verdad te amarga la experiencia de que yo te diga, que yo diga que yo considero este evento relleno, aunque se vea que no lo es. Bueno, me están describiendo a los personajes, que eso ya sabemos cómo son. Mi favorita, pues evidentemente es Azure. Azur, azul. Han vuelto las marionetas. Esta mujer ya le busca las cosquillas a nuestra. Iba a ser Atenea. Atenea iba a decir. Utena. Y esa es la putada. Esa es la putada de los personajes con pechos grandes, que son las víctimas siempre de los tocamientos. Y a Azur, pues le ha tocado ser la chica de los pechos grandes.
Chicas, tengo un oscuro secreto. Me gusta que me hagan gozar. Oh, de Okinawa. Kawaii. No me entregas un imán, ni una postal, a mí tráeme ropa o una concha. Una concha marina, no la concha. Ah, por cierto, bastante gente me ha dicho que este capítulo va a ser. Es el capítulo esperado. Y es en plan. No me hagan soñar, no me hagan soñar de que te basta un capítulo al nivel de los tres primeros. Porque, sinceramente, lo que es el bajón en cuanto a la sensualidad, suculencia, gentayismo, ha bajado, pero gravemente. Y también en calidad, en calidad, o sea, el dibujo, la animación, todo capítulo muy mal. Pero aún así la disfruto, de verdad. Es el segundo anime de temporada que más disfruto. Este y Dungeon Meshi. Vale. Esta me la está valiendo, porque el capítulo anterior fue una combinación de depravación y de historia de origen de Yellow. No sé quién me dijo la. No por YouTube. Por Twitter que hay un Mahou Shoujo Battle Royale. Y me dejó loquísimo. Y dije, hostia, quiero ver eso. No me dio el nombre al final. Tampoco he tenido tiempo para buscarlo porque he estado unos días estresantes de cojones. Me grabo lo justo y cuando tenía tiempo libre para mí me ponía a ver mis documentales del planeta Tierra. Y mis programas de España. La que se avecina, Aída. El chinito de Pepe. Aquí no hay quien viva. Allá en la cocina.
Tranquila, es normal, estás en la edad de... estás en la edad del tocamiento. Joder, yo primero, yo si tuviera pechos, o sea, tengo pechos pero de grasa, pero no, no cuentan. Te juro que yo... ¿había más chicas mágicas? O sea que las tres magias eran seis magia. Oh, sí, capítulo suculento el primero. ¡Oye, le han colado! ¡Ay, hijas de puta! Eso de edición limitada es un cuento chino. Te lo dicen para que vayas porque es, oh Dios mío, ¿sabes? Pero siempre tienen unidades de reserva. Un poco de Gatorade. En verdad, están viendo cómo fue la animación del anime que veía de pequeña, la Utenea. Qué chistoso, porque estamos viendo el anime, ¿sabes? Está. ¿No te das cuenta? No puede ser. Así. Que simplemente han despertado tus emociones escondidas por la opresión de la sociedad. Déjame estar de aquí, esto de acá. ¿Cuánto le dan de propina de regalo de dinero a esta chica? Yo tenía que rogar para que me dieran un dinerito y comprarme algo. Rivers de infancia, episodios nostálgicos. Por el poder de la amistad. ¡Arriba! Es que la nostalgia es... es un sentimiento muy poderoso. Volver a una época donde eras feliz, comparándola con tu vida actual. Cuando veo un capítulo de random así, que me sale por algún sitio de cosas que veía desde pequeño, viajo en el tiempo, de verdad, ¿eh? Y me hace sentir una calma. Todavía, por ejemplo, me salió un capítulo de...
Los chicos del barrio, Código KND, un dibujo de Cartoon Network. Qué gracia, qué buena. Y así con muchas. Chowder, Generator Rex, Secret Saturdays, Zatch Bell, las Tortugas Ninja, Digimon, Medabots, Barney. Puto Barney. Y así es, normalmente cuando tengo tiempo libre me miro a cualquier wea. Ah, el Mahou Shoujo. Soy Magia Azur. Y triunfaré. Porque soy la hostia. Transmagia. Transformation. ¿Por qué estás transformado? ¿Qué vas a hacer? Muchacha. Un panda. Columpio. El parque. No, has tenido que venir sola, pelotuda. Vas a ser presa de sus tentáculos. Tú y yo tenemos una cuenta pendiente. Eso es nuevo. Esa cosa es nueva. Te voy a romper el culo. Uy, cuidado con las flores. Ya empezamos. Ahí volvió. Volvió la flor. Dios, qué ganas tengo de ver el puto Blu-ray, de verdad, ¿eh? Qué ganas tengo de ver el puto Blu-ray de este anime. Ay, ¿cuándo me perdí? ¿Cuándo me perdí? Oh, Dios mío, tijeras. Ay, Dios mío, la ropa. Creo que deberían meterle magia a la ropa, ¿eh? Para que sea indestructible. Yo haría eso. Bueno, adiós tijeras, adiós planta. La nostalgia, compañera. La puta nostalgia. Hoy tengo la fuerza de la nostalgia. Ay, Sage. Las tetas. Ay, ¿por qué? Es lo primero que se me ha pedido a la mente. No podía que haya sido otra cosa, pero he dicho pues lo que mi cerebro de simio ha querido. Oh, Dios mío, el panda. ¿Qué va a hacer con el panda? Por favor, no, por favor, con el panda no. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Esa mierda no! ¿Y de dónde has sacado esa cosa de la boca? ¿Dónde has sacado eso? ¿Cuándo se lo metió? Ay, puta madre, el panda. Tiene que ser el panda. Ya se te acabó el. ¡Howly! 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 ¡Fuck! ¡Dios! ¡No! ¡Pobre chica! Estás jodido. ¿Qué le ha pasado aquí a su colgante?
¡No! ¡No! ¡La cara! ¡La cara de Getai! ¡No! ¡Tengo un tramo de esa puta cara! ¡No! 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 ¡Esa cara no! ¡Recuerdos de Vietnam! ¡Recuerdos de Vietnam! ¡Tú! ¡Recuerdos de Vietnam! ¡Esa puta cara, cómo la odio! ¡Ay! El Netorade me ha hecho mucho daño. Es la cara del Netorade. Es la cara de la adicción de las hijas de puta de esas historias. Son todas unas zorras. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, la cara de gente. Ay. ¿Qué cojones? ¿Cojones? ¿Qué le ha pasado a usted? ¿Qué pasó? ¿Qué te ha pasado? Tú eres una bitch. Oye, pero se ha enfadado, ¿no? O sea que su fanatismo por las Mahou Shoujo, aparte de someterlas, es que claro, si rompe lo que es. Está como una puta cabra. O sea que sus heroínas pierden el camino, se vuelven. Ella se enfada, ¿no? Porque como que. ¡Eh! ¡Nuevos personajes! Los que faltaban, ¿no? Los del opening, ¿no? Vale, está de aquí. Oh, Dios mío, por fin voy a conocer a esta mujer. Uy, no sé por qué, pero siento que en el próximo capítulo van a cambiar el opening, ¿eh? Porque, o sea, esta puta escena es del opening. Vale, nuevos personajes. ¿Ya has dicho algo de cazar Magical Girls? Ah, o sea que el tema de Magical Girls no solamente es en Japón, sino también es algo global. Capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nos quedan 5 capítulos, 4 personajes nuevos. Seguramente las dos chicas nuevas, estas que las más jovencitas. Esta y la. Es lo mejor que puedes hacer mientras estábamos cazando chicas mágicas. ¿Cazar a qué se refiere? ¿Matarlas? ¿O romperlas como lo que pasó con? O sea, ya, o sea, ya, o sea, si ya lo era, me ha puesto la cara del hentai, es la misma puta cara que a esa ropa que se. O sea, hay un tipo de sudadera, ¿vale? Hay un tipo de ropa donde está esplayada de caras expresivas de excitación, ¿vale? Hay una ropa así que a mí la verdad es que me da mucha vergüenza ajena. O sea, para los memes, en tu intimidad está bien, ¿no? O quizás compartirlo con gente, ¿vale? Pero ir con eso ahí, con orgullo, no sé, a mí eso no puedo. Vale, te has puesto esa puta cara, ¿vale? A lo que iba, has puesto esa puta cara y esa es la cara de la adicción. O sea que esta mujer ya oficialmente ya está perdida, ¿no? O bueno, no sé, ya veremos qué es lo que pasa en el próximo capítulo, ¿no? Porque, o sea, esto se ha roto. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no va a ser una Magical Girl pura. Se va a someter cada vez que la otra le ataque. No va. Preguntitas, pero. La cara del hentai, tío, es que me ha tirado demasiado. O sea, yo. Es que esa es la cara de los hentais naturales de infieles, donde las chicas se dejan llevar por el pedazo de prepucio que tiene el que le está haciendo someter y es que no puedo, o sea, hay. Ah, no, no, es que no puedo esa mierda. Y lo más curioso es que aún las consumo. Es una puta basura, o sea, soy una basura por consumirlas, o sea, no me gusta, pero las sigo haciendo. Es un. No sé qué me pasa.
Capitulazo, ha sido capitulazo, ha sido capi o sea, no ha sido tan X como los tres primeros capítulos, ¿vale? Porque esos tres capítulos están en otro puto nivel, pero o sea, lo que ha sido Azur, el capítulo en sí, ha estado genial. Y presentarme así rápidamente personajes nuevos, también brutal. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Así que. Holy